Amigos de Sin Límites, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos a estos podcasts a distancia. El día de hoy tenemos a un gran invitado y agradezco mucho al Consejo Mundial que me hayan dado el acceso para entrevistar a una gran figura. Hoy por hoy se puede decir que de las voces actuales dentro de la lucha libre y pues más que nada que estar en la majestuosa Arena México, y también me cae muy bien porque le va al mejor equipo y ya por ahí vi que ya no quiere Aguirre de nuestro lado, pero lo saludo con mucho gusto. Omar García, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi queridísimo Alex? No, hombre, gracias por lo de figura. Digo, soy uno más que ama y disfruta muchísimo su trabajo ahí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues es un verdadero placer estar aquí con todos tus radioescuchas, en el podcast, en vivo, en YouTube, donde tengan todas las plataformas que tú tienes para transmitir. Así es, te decía porque vi, te tengo ahí en Facebook y vi que hiciste ahí un comentario, ¿no?, sobre la selección. Sí, hombre, hoy nos despertamos temprano para ver la selección, porque además de la lucha libre, como hay muchos, yo creo que hay muchísimos aficionados a la lucha libre y al fútbol, también estuvimos ahí, pero ni modo. Así es, ni modo, así vendrán tiempos mejores, ¿no? Pero bueno, yo te quería comentar y hemos tenido el gusto de tener, yo soy alguien que también le gusta saber un poco más atrás, ¿no? O sea, la gente que forma este equipo de lucha libre, lo digo en especial, ¿no? Y hemos tenido a narradores, comentaristas, hemos tenido también a empresarios que se dedican a la lucha libre y, ¿por qué no?, a alguien que las anuncia y que pues ya es conocido. Tengo entendido que ya llevas 10 años en el Consejo. Así es, ya 10 años en el Consejo Mundial de Lucha Libre. La verdad es que, pues de mucha satisfacción de estar en una empresa a la que aprecio mucho, a la que quiero mucho, y pues que gracias a ella me ha dado esta proyección, ¿no? Y que la gente disfrute de mi trabajo. Así es, pero pues a mí me gusta siempre comenzar por el inicio. Coméntanos un poco quién era Omar García en su infancia, de dónde eres, para conocerte y que la gente también sepa de ti. Pues mira, yo nací aquí en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, aquí nací en la Ciudad de México. Pues desde chico me llamaba muchísimo la atención la lucha libre. Como buen aficionado, me gustaba disfrutar la lucha libre. Mis papás... Yo lo veo reflejado ahora que me encuentro a gente afuera de las arenas, ya sea en Puebla, sea aquí en la Arena México, en la Coliseo, encontrar a los niños viendo las máscaras y emocionados, pues viendo a sus superhéroes, ¿no? Porque son superhéroes de carne y hueso. Me reflejo porque así yo era, me gustaba muchísimo todo este espectáculo de las máscaras, los colores, que la verdad es que es impresionante y que gracias a Dios tengo la oportunidad ahora de estar aquí y ser parte de este maravilloso espectáculo que la verdad es que te deja muchísimas satisfacciones a nivel personal y a nivel profesional. Así es. Y a nivel profesional, ¿qué estudiaste? Yo estudié diseño y comunicación en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Siempre me llamó la atención mucho el diseño, de hecho también me dedico a eso de freelance y todo. Entonces, pues después me inmiscuí en la locución, me gusta muchísimo también la locución. Entonces, después de estudiar diseño y comunicación, me metí también a estudiar locución. Yo comencé, la verdad es que siempre en todas las entrevistas que me han hecho, no me da pena decirlo, yo comencé haciendo animación, en el súper, en centros comerciales, en todo esto. Empecé como animador, como Gio le llaman. Entonces ahí comencé, desde entonces me dediqué a, pues, se podría decir que hablar por micrófono, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, siempre me ha gustado muchísimo. Así es. Bueno, dice un profesor que yo tuve, que se llama Alfredo Gallegos, es de Veracruz. Él me decía que no hay voces feas, pero que sí hay que aprender a trabajarla, y el que habla por un micrófono, el que se para, realmente es digno de admirarse, aunque también no lo haga tan bien, pero yo creo que es un proceso, ¿no? Y que también te guste, porque realmente creo que también te debe de gustar, ¿no? Porque tener el control
ya lo dijiste, no sé si a ti te tocaba, porque bueno, yo, la gente que me conoce, pues yo me dedico a los eventos sociales, ¿no? Entonces, en algún momento me tocó anunciar una carnicería y los precios y todo, y la verdad sí me daba mucha pena, pero lo hice. Pero en tu caso, ¿así te, más o menos también te tocó o cómo fue? Sí, o sea, yo trabajaba para diferentes marcas, me tocaba hacer diferentes eventos en cualquier lado. Trabajé muchísimos años en el estadio, en diferentes estadios con diferentes marcas, haciendo la conducción, haciendo animación, o sea, siempre todo lo que tiene que ver con conducción, con animación. Entonces siempre me ha gustado. Y entonces por eso me quise preparar más, ¿no? Quise prepararme más para no quedarme nada más estancado en eso. Entonces por eso me metí también a estudiar locución. Y es algo que me gusta muchísimo, porque como lo mencionabas, ¿no? Cualquiera puede ser locutor. Yo creo que cualquiera se puede hacer locutor, porque pues todos tenemos voz. Al final del día todos tenemos voz. Pero también hay que saber cómo ocuparle, todo lo que tiene que ver con la locución, ¿no? El matiz, la intención que le des a todo. Entonces, es algo muy padre y que me gusta y disfruto muchísimo. Perfecto, perfecto. Y dentro de la lucha libre, me imagino, ya lo comentabas que te gustaba, que también eras aficionado, no sé qué luchadores veías, porque también te veo que estás chavo, ¿no? O sea, no, o no, ahora está como tragaños. No, gracias, sí, soy joven. No, voy a cumplir 35 años, ya voy a cumplir 35 años, pero sí, desde chiquito me llamaba la atención, creo que lo mencionaba también mucho, siempre uno de mis grandes ídolos era, y es Octagón. Octagón me llamaba muchísimo la atención, me gustaba muchísimo Octagón, también Máscara Sagrada era de mis personajes favoritos. Y algo muy curioso, cuando yo conocí a Octagón, tengo la oportunidad en ese trabajo de conocerlos a los luchadores. Entonces, cuando yo conocí a Octagón, fue muy padre, porque me regresó a esa infancia cuando yo lo veía arriba de un cuadrilátero, le gritaba, lo apoyaba. Entonces, de hecho Julio César, él sabe perfectamente que le da miedo cuando me dijo, oye, lo vas a conocer, y estaba así súper emocionado, porque pues era de mis grandes ídolos de la infancia. Entonces, pues sí, o sea, sí, ellos son mis dos grandes ídolos. ¿Y también sufrías cuando lo amarraban a las cuerdas? Sí, hombre, sufría muchísimo cuando lo amarraban ahí a las cuerdas. Yo decía, como niño, ¿no? Suéltelo ya, por favor, suéltelo ya. Sí, me estresaba un poco. Sí, por ahí dicen que si nunca viste a Octagón amarrado a las cuerdas, nunca tuviste infancia, nunca fuiste a las luchas. Exactamente. Ok. ¿Y nunca te llamó la curiosidad de entrenar lucha libre? No, la verdad es que no, me gusta muchísimo el ejercicio, sí hago ejercicio, me gusta ir al gimnasio. La verdad es que ya ahorita el gimnasio lo dejé un poquito, me gusta hacer barras, pero o sea, sí me gusta muchísimo el ejercicio. Desde chico también hice muchísimo ejercicio, y natación, fútbol, de todo, pero la verdad es que no, la verdad es que es un deporte que de verdad merece muchísimo respeto. Yo siempre he dicho que no cualquiera se puede subir a un cuadrilátero a luchar. Hay muchos que lo hacen, pero de verdad que son unos profesionales y no, la verdad es que sí soy medio collón para los trancazos, entonces no, okay. nunca pensé en ser luchador. ¿Te ha tocado ver un entrenamiento? Sí, he tenido oportunidad de entrenamientos ahí con Último Dragoncito, que es profesor de ahí de la Arena México. También he tenido la oportunidad también de ver algún entrenamiento de Último Guerrero, que son los profesores de ahí de la Arena México, con Virus. Entonces, por eso mismo, si ya lo respetaba, lo respeto más, ¿no? Porque que de verdad es que son grandes atletas y grandes deportistas. Así es. A mí también me ha tocado ver entrenamientos, y la verdad, en mil respetos, realmente el querer y amar este deporte de una forma en que decir, si ya me caí me tengo que levantar, y si me vuelven a tirar me tengo que parar. Por ahí nos comentaba Retro, cuando empezamos a hacer estos podcasts, que por ejemplo en el Consejo Mundial hay un que es como tipo baraja, ¿no? Dependiendo la carta que te toque, es lo que tienes que hacer, y si te toca
de mal agüero, hace una, no me acuerdo qué carta dijo como tal, pero aquí está en los podcasts, y tiene que correr toda la Arena México. O sea, realmente dice que ejercicios muy pesados, pero que al final de cuentas todo eso le sirve para tener la condición para luchar, así me lo dijo, 15, 20 minutos, pero al 100%. Sí, claro, la verdad es que yo luego me ha tocado verlos ahí corriendo, como lo mencionaste, alrededor de la Arena México, bueno, arriba de las gradas de la Arena México. Y sí, de verdad es que sí se ve bastante pesado. Yo entreno, pero creo que ahí sí sacaría yo todo el bof. ¿Y en algún momento nunca te llamaría la atención? ¿O como dice Zapatero a su zapato? No, sí me llamaría la atención, a lo mejor por deporte, pero yo creo que sí, Zapatero a tus zapatos, porque no sé. Nunca digas nunca, a lo mejor un día entre. Solo entrenar, eso sí. Correcto. Y para tener esa oportunidad de presentar, en algún momento te tocó en una arena, o sea, que antes de conocer la Arena México, ¿te tocó en otros lados presentar lucha libre? No, la verdad es que nunca había tenido contacto de esa manera con la lucha libre, sí, como aficionado, pero de esa manera nunca había tenido yo contacto con la lucha libre. Yo, como lo mencioné hace ratito, trabajé mucho tiempo en estadios, tenía esa experiencia de trabajar con mucha gente que al final te impone, ¿no? Porque siempre tienes un público diferente, siempre es un... Acá en la lucha libre yo creo que hay muchos aficionados que son constantes, hay público diferente, entonces la interacción es muy diferente a como yo lo hacía, por ejemplo, en un estadio o algo así. Sí, sí, sí. Yo la primera vez que tuve la oportunidad de presentar y que hice mi prueba fue en la Arena Coliseo de Perú 77. Ahí fue mi primera experiencia, mi primera prueba que me dio oportunidad el señor Alonso, en paz descanse. Él me dio la oportunidad de hacer la prueba ahí, y la verdad es que lo que mencionaba, de que siempre es un público diferente, yo estaba acostumbrado a lo mejor a un público en un escenario diferente, todo era muy diferente. Entonces la primera vez que me subí, recuerdo perfectamente, y también lo digo en todas las entrevistas, que ya estaba yo arriba del cuadrilátero presentando a los luchadores, era la primera y segunda lucha, y me acuerdo perfectamente que estaba ahí Loco Max, que hoy día no está en la empresa, pero en ese momento estaba ahí Loco Max, y hice la presentación porque aparte pues llevaba mi acordeón, entonces hice la presentación, pero en lugar de Loco Max le dije Loco Maya, entonces pues, se enojó arriba del cuadrilátero, así ya casi se me iba encima. Entonces me acuerdo que estaba Rafael Maya, entonces él le dijo, no, tranquilo, tranquilo, que es nuevo, y ya, pero sí fue una experiencia. Pues la verdad es que es un nervio, bueno, el nervio siempre lo sientes, yo siempre he dicho y creo que mucha gente lo dice, que cuando tú haces algo y sientes ese nervio antes de subir o hacer algo, es porque te apasiona, porque te gusta, entonces el día que ya no lo sientes, pues ya no, o sea, ya yo creo que estás perdiendo esa pasión por lo que tú haces. Entonces ese día yo estaba extremadamente nervioso, la Coliseo, la gente que no ha podido y que no ha tenido oportunidad, ahorita está cerrada tristemente por lo de la pandemia, pero la verdad es que la Coliseo es una arena legendaria, una arena que de verdad te envuelve. Entonces imagínate, yo era la primera vez que estaba arriba de ese cuadrilátero, no hombre, yo me estaba así muy nervioso, muy muy nervioso, entonces pues la libré, entonces pues fue una gran experiencia, sí fue de muchísimo, muchísimo nervio, pero creo que lo hice bien, porque hoy en día ahí estoy en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es, y lo dices porque dices, llevo 10 años en el Consejo, o sea, tenías entre 24, 25 años, o sea, muy... muy joven, obviamente, a lo mejor las facciones más joven que ahora, pero realmente pues la gente, los luchadores mismos te ven, dicen, ah, está chavo, va empezando y todo. Siempre llega a suceder eso, pero por ejemplo, es un ambiente diferente, porque no sé si a ti en algún momento te tocó presentar algún evento social y la gente se porta diferente, porque se ve muy mal, ahí se ve mal la gente gritándote a ti o chiflando, y en una arena, si te equivocas, pues ahí viene la rechifla, ¿no? Sí, claro, la verdad es que sí, tienes toda la razón, porque es muy diferente. Me acuerdo que la gente pues te mentaba a la madre, te decía miles de cosas. Algo que yo recuerdo mucho y que se me quedó muy grabado es que me empezaban a gritar ahí Pablito Ruiz y no sé qué tanta cosa. Okay. Entonces, la verdad es que fue muy
fue muy gratificante, porque eso sí, una vez una persona me lo dijo, mira, cuando tú te subes a ese cuadrilátero y si la gente te está mentando la madre, es porque algo le estás causando, es porque algo, o sea, estás provocando algo en ellos. El día que no te hagan caso y que no te peguen, no estás causando nada en ello. Entonces, pues yo creo que se logró, ¿no? Ese objetivo. Así es. Y yo por ejemplo, cuando empecé en esto, yo todavía estaba estudiando y me encontré al señor Julio César Rivera, fui a un miércoles y el CMLL, y le pregunté, le digo, ¿usted qué consejo le daría para la gente que quiere entrar en medios y que se quiere referir a la lucha libre? Me dice, respétala. Respétala para que ella te respete y pueda seguir en esto por mucho tiempo. Y al final de cuentas, la gente te tenga en un buen concepto. Obviamente sabes que en a todos siempre le puedes caer bien, pero realmente me dijo eso. Y hasta la fecha lo tengo bien presente. Y tú amas, respetas este deporte. ¿En qué momento llega la parte de impostar, de realmente sabes en qué momento subir, en qué momento bajar? Y lo digo porque hace 8 días te tocó y te ha tocado, cuando me imagino que es el momento más complicado de alguien, cuando anuncias una muerte, cuando anuncias un homenaje póstumo. Yo creo que no puedes estar feliz, no puedes demostrar una felicidad, pero debes de hacer las cosas bien y que no te gane el sentimiento. Sí, la verdad es que sí. Bueno, haciendo referencia a lo que mencionaba, sí, Julio, la verdad es que Julio también me ha enseñado mucho a respetar este gran deporte, y como tú lo mencionas, si tú lo respetas, él siempre te va a respetar. La verdad es que sí, son momentos bastante desagradables. Son momentos pues muy fuertes, uno que está ahí, que es parte de, y que es una familia. Entonces, sí son momentos difíciles, son momentos muy difíciles. Creo que el momento más difícil que a mí me ha tocado hacer este minuto de aplausos que se rinde en la Arena México como un homenaje para el personaje que fallece, fue cuando yo me enteré de la muerte del señor Alonso, que fue un domingo. A mí me informaron en ese momento, entonces sí fue muy triste, la verdad es que ha sido de los momentos, pues se podría decir, más amargos, porque fue un momento que nadie quiere, que nadie lo quisiera hacer, ¿no? Entonces se me entrecortó la voz, o sea, fue momentos muy difíciles. Y pues como se dice siempre, ¿no? El show tiene que continuar, entonces pues tienes que ser fuerte y tienes que, pues no sé de dónde sacas fuerzas, en ese momento no sé de dónde te fluyen las fuerzas, pero sí ha sido un momento de los más difíciles. También el momento con Mr. Niebla también fue un momento difícil, porque nosotros íbamos en camino a Puebla, de hecho íbamos en camino a Puebla y exactamente, nos enteramos de la noticia y pues imagínate, yo tuve la oportunidad de convivir con Mr. Niebla, una gran persona que siempre te hacía reír en cualquier momento. Entonces sí, son momentos muy difíciles. Ahí sí yo recuerdo perfectamente que por más de que uno trata de ser fuerte, ahí sí me rompí, sí comencé a llorar, porque pues era en ese momento, ¿no? En ese momento lo mismo pasó con el señor Alonso. Entonces sí son cosas que son bastante difíciles y bastante fuertes, pero pues es parte del show. Así es. ¿Qué te deja el señor Paco Alonso? Yo estando, informando y escuchando entrevistas, pues siempre hablan que alguien que siempre le tenía confianza a la gente, ¿no? Que realmente él esperaba mucho de muchos, y pues que también hay una historia muy interesante con el Brazo de Plata que relata él mismo antes de fallecer, que él fue el que lo ayudó bastante en su carrera, para regenerarse. Entonces realmente ves que lejos de ser el jefe y todo, el jerarca mayor o así lo vemos, realmente es una persona, y fue una persona que realmente la gente lo estimaba mucho, los luchadores lo estimaban demasiado, y sobre todo que, por lo que yo entiendo, le tenían mucha confianza. Entonces, para ti, ¿qué te deja el señor Paco Alonso, en paz descanse? Pues la verdad es que sí, ya lo dijiste tú, lo mencionan los compañeros, una gran persona. ¿Y qué me deja? Pues me deja esta...
esta gran oportunidad de seguir aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque él fue el que me abrió las puertas del Consejo Mundial, él fue el que me dio la oportunidad de poder subirme por primera vez a ese cuadrilátero de la Arena Coliseo, subirme por primera vez al cuadrilátero de la Arena México. Entonces, pues, ¿qué más le puedo agradecer, no? Que el yo continuar aquí. Obviamente, ya tuve la oportunidad, o sea, llegué, pero también uno tuvo que saber mantenerse, ¿no? Porque muchas veces dice, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, porque puedes llegar, pero el problema ya es mantenerte. Entonces, a mí lo que me dejó, pues es esto lo que soy hoy en día, porque gracias a él que me dio la oportunidad de entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre, hoy estoy aquí. Así es, y lo digo por esa parte, o sea, ¿cómo fue que fue como tu casting o tu prueba? O sea, realmente, ¿qué te dijeron? ¿Tienes buena voz? ¿Me gustas para esto? ¿Lo puedes hacer mejor? Porque eso es interesante. No, hombre, eso es muy difícil. Yo por ejemplo, conocí a Julio lo conocí en un evento, porque como te comentaba, yo trabajaba de Gio en la para muchas marcas. Entonces, en una de esas marcas era Cemex, que patrocinaba al Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces conocí a Julio. Julio me dijo, están haciendo casting para anunciador. Entonces ya ahí tuve el contacto con el señor Alonso. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Va a ser una prueba, que haga su prueba en la Arena Coliseo un domingo, cuando todavía las funciones eran en domingo allá en la Arena Coliseo. Pero yo pensé que era una función sin público, pensé que nada más era un casting así de para saber pues cómo trabajabas, ¿no? O sea, entonces, un casting con gente, o sea, una prueba con exactamente, gente. Exactamente, entonces pues, como ya lo comenté hace ratito, me pasó lo de Loco Max, yo estaba muy nervioso, creo que un día antes no dormí porque estaba bastante nervioso de recibir esa oportunidad, pero así fue, el señor Alonso, lo vuelvo a repetir, me dio la oportunidad, hice el casting y mencionabas lo de la voz, es algo que me costó muchísimo trabajo porque yo me escuchaba al inicio y siempre nadie creo yo al día de hoy no soy perfecto, o sea, porque cuando te crees el mejor, te crees perfecto, ya valiste, ¿no? Yo siempre trato de recibir las críticas buenas, las críticas malas, me ayudan muchísimo más las malas. Yo cuando comencé, luego me pongo a ver videos y luego digo, ¡ay, así comencé! Entonces, la verdad es que me costó mucho trabajo adquirir un estilo es lo más complicado en todo lo que quieras hacer. A lo mejor luchar y lo que sea es muy complicado tener un estilo, y gracias a Dios, al esfuerzo, a la preparación que día a día voy haciendo, he logrado ya tener un estilo que la gente ya te reconozca, por ejemplo, por algunas frases, algunas presentaciones. Entonces, pues ya he logrado mantener un estilo que me costó muchísimo, muchísimo trabajo. De Tepito, Ciudad de México. Exactamente, el oriundo de Tepito, Ciudad de México, así. Sí, entonces, son cosas que vas trabajando. Por ejemplo, yo lo mencionaba en otras entrevistas, trato como de pues darle las intenciones diferentes a cada personaje. Por ejemplo, acá, no sé, se me ocurre ahorita, el Kaiser del Infierno. Entonces, del inframundo aparece el Kaiser del Infierno, Mephisto. Entonces, como meterle un poquito a ese matiz, a esa intención. Y por ejemplo, carístico, ¿no? Que llega el oriundo de Tampico, Ciudad de México. Entonces, ese tipo de intenciones que yo trato de darles y que con el paso del tiempo, pues he logrado y plasmar ese estilo que, digo, a muchos les puede gustar, a otros no les puede gustar, pero al final del día, pues lo he logrado y sigo mejorando, ¿no? O sea, sigo tratando de mejorar algo, detalles, que esto, que el otro. Entonces, yo soy de las personas que me gusta muchísimo que la gente se acerque y que me diga, oye, pues mira, yo pienso que aquí esto falló, así, eso te retroalimenta más a que llegue alguien y te diga, sí, lo hiciste bien, pero en realidad no, ¿no? Ok, perfecto, realmente esto se va teniendo como tu sello, ¿no? Yo creo que todo el mundo, si llegó a ver las películas del Santo y llegó así a ver más películas, pues hemos pasado por varios
gente que presenta, ¿no? Realmente hay unos que gritaban más, otros que no, pero al final de cuentas formaban su estilo, ¿no? Y también algo que también a lo mejor eran carismáticos y también la gente los agarraba por ahí. En el caso tuyo, pues yo veo que también hay mucha gente, cuando se podía, ¿no? O sea, realmente se acercaba, te decía, dame la mano, una foto y todo. Yo creo que eso también es gratificante. Sí, claro, claro, que te reconozcan tu trabajo. Yo siempre le he dicho, las estrellas son los luchadores, pero sí es gratificante, ¿no? Que la gente reconozca tu trabajo, que le guste tu trabajo, y yo lo que hago es como nada más presentarlos ante el público, ¿no? Entonces, eso es muy gratificante y muy, muy padre. El vínculo, ¿no? Así lo dices. Exactamente, el vínculo. Ok, perfecto. Y realmente te lleva a la lucha libre también a conocer otros lugares, a conocer otros escenarios. Platícanos un poco. Sí, la verdad es que eso ha sido bastante, bastante también gratificante, el poder viajar a otros países. Por ejemplo, el primer lugar que tuve la oportunidad de ir fuera de México fue en Sao Paulo, en Brasil. Fue una experiencia bastante, bastante padre. Con miles de personas, la ocasión en la que nos presentamos era un tipo festival cervantino, así yo lo manejo, así como un tipo festival cervantino que hacen ahí en Sao Paulo, se llamaba Virada Cultural. Ese festival donde se presentaban pues muchos artistas, había diferentes actividades, y una de las actividades que llevaba era la lucha libre, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y la verdad es que fue de mis primeras experiencias muy, muy padres, la disfruté muchísimo. Pues imagínate, representar a tu país, ¿no? Y que la gente conozca la lucha libre mexicana, porque allá en Sao Paulo sí hay lucha libre, había una empresa de lucha libre. La verdad es que era bastante, lo digo así como es, era bastante malita la empresa de lucha libre, pero pues es que al lado de la lucha libre mexicana, que es la mejor del mundo, entonces pues sí se veía la gran diferencia, y la gente también lo veía, ¿no? Entonces fue una experiencia bastante, bastante padre, porque también tuve la oportunidad de hacer las presentaciones en portugués y también en español. Entonces, porque me acuerdo mucho que la chava que nos ayudaba, que era como nuestra guía, le pregunté algunas palabras como de bienvenida para que la gente ya después hacerlo también en español. Entonces sí era bastante, bastante padre esa experiencia y muy, muy, muy gratificante. Ok, o sea, te tocó presentar a los luchadores en primer portugués para la gente y en español para ellos. O sea, también sabes varios idiomas. No, hombre, no, o sea, no, tampoco no soy políglota, pero sí también, o sea, sí, en ese momento sí traté de hacerlo así, ¿no? Porque dije, bueno, para que vean que lo hago un poquito en portugués y hacerlo okay, también en español. Okay, y la verdad es que sí. ¿De dónde nace? Bueno, más bien ahí coméntanos la tarea que haces. La gente pues solamente ve lo que el luchador hace, pero no ve atrás, no ve realmente el entrenamiento, las horas de gimnasio, las horas de lucha libre, los miedos que pierden. En tu caso, ¿cómo es que vas guiándote, deteniendo información de luchadores para que puedas formar algo? Porque realmente hay luchadores que son muy celosos, que ni siquiera quieren saber que ni siquiera de dónde son. Otros sí les gusta decir, no, yo soy de tal lado, pero a grandes luchadores como Atlantis, como Último Guerrero, a esa gente pues ya de nombre grande, que son grandes figuras, realmente, ¿cómo es que hay que hablar con ellos para que te puedan abrir un poco el corazón y eso te sirva a ti para la gente? Pues la verdad es que son buenas personas, son grandes señores, la verdad es que los respeto muchísimo. Y por ejemplo, que me los llego a encontrar o algo así, ellos a lo mejor me dicen, Omarcito, buenas tardes, pues no sé, agrégale esto. O por ejemplo, he tenido la oportunidad con Atlantis de que me lo he encontrado a lo mejor en el estacionamiento o algo de, ¿cómo está, señor? Buenas tardes. Entonces ya me agrega, dime, ahí me echas mucha candela y todo. Entonces, la verdad es que son grandes personas y que respetan,
que respetan muchísimo y que de verdad son, son, son grandes personas, así como las ven arriba del cuadrilátero, abajo del ring también son, son, son grandes personas. Entonces, pues yo siempre trato como de también actualizarlo, ¿no? Como actualizar la información, decir campeonatos, decir esto. Entonces, la verdad, sí, sí hay veces que sí, sí me he equivocado, como todos somos humanos, sí me he equivocado, pero trato siempre de mantener como la información. No sé, si acaban de ganar algún campeonato, mencionaron ese momento de ganar un campeonato. Entonces, sí, siempre, siempre mantener, mantener eso. Ok, ¿y después de los comebacks ya no te sucedió algo, algo por igual? Sí, 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 sí me sucedió. Sí me sucedió, la verdad es que sí, sí es. Pues es que imagínate, entonces tienes a toda la gente, de repente te equivocas y de repente esto, lo otro, lo otro. Me pasó también con el pelotón del terror, supercomando, artillero, hermanos, los confundí. A uno le dije, bueno, artillero le dije supercomando y así, ¿no? Entonces, sí, sí me ha pasado, la verdad es que sí, sí me ha pasado. Y la verdad es bastante, ay, no sé, sí, sí. Pues siento que le estás faltando el respeto al luchador, ¿no? Porque, pues, imagínate, te espera ese momento para que la gente lo conozca y de repente tú la riegas y le dices otro nombre. Entonces, sí, sí es complicado, sí me ha pasado a algunas ocasiones, también me pasó con algún luchador de Puebla, pero bueno, ya, al día de hoy creo que ya, ya no me ha sucedido. Ok, perfecto. Mira, la gente, te pusimos ahí en nuestras historias de Instagram, la gente te quiere hacer preguntas, estuvo muy participativa, vamos a seleccionar algunas, ¿estás de acuerdo? Ok. Aquí te, le mandamos un saludo a Ali, que bueno, en Instagram está como Ana PC, y te dice, ¿en qué arena le gustaría presentar a grandes luchadores aparte de la Arena México? Híjole, saludo para Ali, ay, buena pregunta, Pues yo creo que, la que como lo llaman, la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, la Arena México, es el lugar que todos los luchadores quieren pisar. Pero no sé, no sé, es una buena pregunta. A lo mejor alguna función que se realizara. Ya me tuve la oportunidad también de hacer presentaciones en el Japón. Entonces, pues también he tenido esa, esa, esa oportunidad, esa bendición de poder hacerlo allá en Japón. Entonces, no sé, a lo mejor una arena de Estados Unidos, no sé, no sé, no se me viene a la mente ahorita una, pero alguna función que se llevara a cabo del Consejo Mundial creo que sería bastante, bastante padre. Así es, te pregunta Karen García, ¿recuerda cuál fue el primer luchador que anunció? Recuerdo el primer, híjole, esa es una muy buena pregunta. Ay, es que Era una de la cartelera del domingo de Arena Coliseo, pero la verdad, si me dice el primer luchador que anuncié, no se me viene a la mente, pero pues ya lo mencioné hace ratito, Loco Max fue de los primeros luchadores que yo presenté, que anuncié y que la regué, ¿verdad? Entonces, okay. podría ser Loco Max. Así es, así es. Aquí te pregunta Cráneo, no, ahí no entendí bien la pregunta, pero dice personaje y el gladiador. No sé a qué se refiere. No, creo que no nos formuló bien la pregunta ahí, Cráneo. Sí, andaba en su mal juicio. Bueno, aquí dice, y te das otra pregunta, ¿qué tan necesaria es la imaginación y la improvisación en un presentador de las características para lucha libre? Yo creo que sí necesitas bastante improvisación porque pues puede surgir cualquier eventualidad o cualquier cosa en el momento que tú estás presentando, entonces sí tienes que tener esa improvisación pues para poder de repente cambiar, ¿no? O sea, por ejemplo, que cambie el luchador, que tú ya tienes de que pueda salir este luchador y de repente, pum, aparece otro luchador. Entonces, sí tienes que tener como esa improvisación y pues sí tienes que estar preparado. Y también, pues, conocer a cada uno de los elementos, características. Yo trato también eso, de conocer las características, de, como lo mencioné hace ratito, de si tienen algún campeonato, hacer referencia al mismo. Entonces, yo creo que sí, sí, sí se necesita bastante improvisación. Lo que les decía, ¿no? O sea, yo traté de no estancarme y de por eso meterme a estudiar locución para prepararme, porque pues sí tienes
todo ese campo, ¿no? Tienes eso que te va ayudando y los mismos conocimientos te van dando bases para que tú puedas, pues, manejar cualquier situación que acontezca. Perfecto, perfecto. También te pregunta Karen García, ¿qué significa para el señor Omar ser la voz institucional del Consejo Mundial? El señor Omar, no, hombre, ya me dio en la torre. La verdad es que, mira, ser el anunciador del Arena México es muy padre, es muy gratificante. Ya he mencionado muchas veces que es gratificante, pero es que de verdad lo es. De verdad lo es ser el anunciador, que tu voz sea reconocida ya con la gente. Por ejemplo, lo puedo mencionar, luego me han pedido algunos compañeros o luego me han pedido la última vez que tuve la oportunidad fue un productor de una estación de radio de la mejor, creo que de la mejor. Entonces agarró, ya me escuchó y lo tenía al lado presentando y me dijo, oye, quiero que me hagas una presentación en mi programa, así de presentes a los locutores, ¿no? Pero así como lo haces en la Arena México. Entonces todo eso es gratificante porque ya reconocen tu voz, ¿no? Y les gusta ese estilo que manejas. Entonces él me dijo, oye, preséntame a todos los participantes del programa así como lo hacen en Arena México, ¿no? Por ejemplo, los rudos, los técnicos. Entonces, eso es bastante, bastante padre y la verdad es que agradezco el poder seguir aquí y gracias a la empresa, también gracias a la gente, ¿no? Porque si no les gusta tu trabajo, pues ni siquiera te siguen, ni siquiera comentan nada. Entonces, la verdad es que es muy padre ser anunciador de la Arena México. Perfecto, te pregunta otra vez Ali, ¿qué aprendió en Japón en su visita y qué fue lo que más le gustó además de las japonesas? No. La verdad es que Japón es una ciudad muy, muy bonita, muy, muy bonita. Tuvimos tuve la oportunidad de estar en diferentes ciudades de Japón, pero es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito Japón. Pues yo creo que sí, de mis ciudades favoritas, Tokio. Tokio es una ciudad impresionante, ¿no? Tiene una cultura que sí impresiona, ¿no? Impresiona en todos los aspectos, en limpieza, en seguridad. Entonces, toda la arquitectura que tiene Japón. O sea, yo amo mi México. Como mi México no hay dos. Pero sí, Japón es una ciudad muy, muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Los japoneses son gente pues muy muy cariñosa, muy muy agradable, que de repente, o sea, era muy padre que de repente yo era la primera vez que fui y que te decían, oh sí, yo ver en YouTube, ¿no? Que veían alguna lucha en YouTube, principalmente en Puebla, cuando hacíamos la presentación ahí en Puebla. Entonces era muy gratificante, ¿no? Imagínate hasta dónde llega tu trabajo y que, así que del otro lado del charco, la gente te reconozca y de esa manera. Y sí, o sea, la verdad es que la comida sí, de repente extrañaba ahí unas gorditas, garnachitas, chilaquiles, ¿no? Es rica la comida, la verdad es que mucha gente piensa que la comida aquí, la japonesa, la que come, bueno, la que compras aquí, ¿no? En Ciudad de México, exactamente, la que se vende aquí es igual, pero no, en Japón la comida es muy diferente, es muy condimentada y te digo, o sea, si de repente que en las mañanas desayunabas anguila, por ejemplo, anguila, ¿no? Te levantabas y estabas ahí en el hotel y de repente veías y dices, no hombre, ¿cómo va a desayunar anguila? ¿Diste chilaquiles? Algo que sea picosito. Entonces, sí era rica la comida, pero sí se extraña la comida mexicana. Sí se extraña la comida mexicana. Sí, un momento, me acuerdo perfectamente que Alexis, me la pasé mucho con él, convivimos mucho. De repente sí era como de, ay, otra vez esto, y él me ayudó mucho porque él, como ya tenía experiencia, íbamos a diferentes lugares, entonces ya de repente
cambiábamos de comida, pero sí, no, ninguna como la mexicana. Sí, desde luego que sí, realmente, pues interesante, ¿no? Probar. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Japón? Fueron dos semanas allí en Japón. Pues, experiencia muy padre, muy, muy, muy padre. Tuve la oportunidad de con Alexis, de hacer unas dinámicas diferentes para redes sociales, para que la gente conociera más de Japón. Las presentaciones allá en Japón, yo me acuerdo la primera vez que lo hice en el Kuraken Hall ahí en Tokio, a un costado del Tokyo Dome. Te lo juro que me llené de tanta adrenalina que lloré, o sea, lloré de la emoción de estar ahí, de hacer la presentación, te lo juro que se me llenó, no puedo explicarlo porque a lo mejor me quedaría corto, pero fue una emoción impresionante la primera función ahí en el Kuraken Hall, porque es un escenario mítico de Japón, para la lucha libre. Entonces, te lo juro que sentí demasiada emoción, y se me quedó muy grabado, ¿no? Tuvimos grandes experiencias, disfrutamos muchísimo poderle llevar a la gente, además de la lucha libre, pues que conocieran un poquito de Japón. Ahorita ya con las Olimpiadas, pues lo está conociendo más la gente. Yo me pongo luego a verla ahí y te lo juro que recordar es vivir, ¿no? Son templos magníficos, son ciudades maravillosas. Entonces, sí fue una de mis mayores experiencias, el ir a Japón y representar al Consejo Mundial de Lucha Libre en este evento de Fantástica Manía, que esperemos se vuelva a realizar y tener la oportunidad de ir nuevamente a Japón. Así es, así yo creo que a lo mejor en un corto plazo, pero sí, a lo mejor así en un mediano plazo. Ya para hacer de las preguntas finales, yo creo que la lucha libre algo que tiene es que te das cuenta quién es el referee, sabes quién es el que anuncia. Algo que a lo mejor no tienen otros deportes, ¿no? Y también la lucha lo vuelve un poco tangible, pero si recordamos un presentador de voz, pues realmente no sé si a ti, por ejemplo, te guste o te gustaba el estilo de Michael Buffer, o sea, el presentador de Las Vegas, o sea, el presentador de box, o sea, cómo tiene esa rapidez para decir las cosas, y es algo mítico, pero en tu caso, ¿ves a otros presentadores o también has visto a los presentadores que han estado y realmente dices, si él lo hizo bien, pues yo lo tengo que mejorar, yo tengo que... A mi estilo, obviamente, porque realmente, pues, cada quien va teniendo su estilo. O el estilo, a ver, tú que nos puedas decir, ¿se va formando conforme a tu experiencia, sobre a tu creatividad? ¿O en algún momento sí es como decir lo que todos dicen, entre comillas? No, sí, es como lo mencioné hace ratito, tú vas creando tu propio estilo con diferentes cosas, ¿no? Vas agarrando, absorbiendo cosas de acá. Y sí, la verdad es que sí, soy de las personas que me gusta ver a los presentadores, lo mencionabas bien ahí, que es muy diferente, ¿no? A lo mejor en el box que acá en la lucha libre. La forma de presentar a mí me parece que sí es diferente, porque tuve la oportunidad también de hacer artes marciales mixtas. Y eso es muy diferente, o sea, es muy diferente presentar a un peleador de artes marciales mixtas a un luchador. Entonces, y de igual manera en el box, ¿no? También tuve la oportunidad de estar un tiempo en el box, pero sí, o sea, sí es muy diferente, los estilos sí son muy diferentes. Bueno, a lo mejor, no, lo dije mal, el estilo sí lo mantienes, pero la forma en la que lo presentas es diferente, porque los tiempos son muy diferentes. En el box a lo mejor tienes un poco más de tiempo para hacer tu presentación. Por ejemplo, en esta empresa de artes marciales mixtas también tienes el tiempo de hacer tu presentación. Es muy diferente. No lo presentas a lo mejor acá como en la lucha, ¿no? Que desde que viene bajando en la pasarela o el lugar donde sea, desde que viene saliendo el luchador, lo vas tú presentando. En las artes marciales mixtas, pues obviamente nada más haces como la referencia al momento en el que salen, ya que están adentro de la jaula, pues es el momento en el que tú puedes presentar y tienes ese tiempo para poder hacerlo también en el box de igual manera. Entonces, sí es diferente por eso, por los tiempos y porque a lo mejor acá puedes también manejar otro tipo de estilo, ¿no? Se maneja un estilo acá, puedes manejar otro estilo también en otro lado, pero yo creo que sí se mantiene la misma, se podría decir, la esencia. Perfecto, perfecto. Ya para finalizar, yo siempre les hago esta pregunta
ya sea a los luchadores, a la gente que está con nosotros, en tu caso, pues también te la vamos a hacer. Y si tú pudieras, si pudiéramos viajar en el tiempo y ver a Omar García a sus 25 años, a sus 24 años, y tuvieras la oportunidad de verlo, y él te dijera, Omar, dame un consejo, ¿tú qué consejo le darías? Pues yo le diría que persiga sus sueños, que sea perseverante, y que aunque te digan que no, siempre hazlo. Siempre hazlo, aunque te digan no puedes, mejor que tú mismo te des cuenta de que a lo mejor no lo pudiste hacer, pero qué tal si triunfaste. Entonces, siempre persigue tus sueños, siempre hazlos. Todo lo que quieras hacer en la vida, siempre háganlo, siempre persigan esos sueños. Porque en esta vida, y creo que aprendimos algo mucho en la pandemia, hoy estamos, mañana quién sabe. Entonces, tienes que valorar todo eso, el día a día, y que hoy estamos, y que hoy podemos disfrutar, y que hoy podemos hacer lo que nos apasiona. Entonces, siempre, nunca, nunca dejar de soñar. ¿La lucha libre le debe más a Omar o Omar a la lucha? No, hombre, yo creo que muchísimo a la lucha libre. Yo creo que no me cansaré de estar agradecido con lo que me da la lucha libre. He estado muy, muy agradecido porque me ha dado la oportunidad de estar en muchísimos lugares, de conocer a muchísima gente. Entonces, creo que yo nunca terminaré de pagarle todo lo que me da la lucha libre. Perfecto, perfecto. Y bueno, Omar, pues ha sido un gran gusto que hayas estado con nosotros, que hayas compartido un poco sobre tu vivencia, sobre tus experiencias, dónde la gente te puede seguir. Bueno, tú no tienes productos oficiales, ¿verdad? Pero sí les puedes mandar saludos a la gente. No tengo productos oficiales, pero sí, en Instagram, si me quieren seguir, así como Omar Man García, y de igual manera en Facebook, Omar Man García, y también ahí les mandamos saludos y toda la cosa. Productos Perfecto. Oficiales no hay. Ok. Amigos, pues es así como le damos las gracias. Gracias, Omar. Gracias por compartir con nosotros este espacio, este tiempo. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Gracias, Alex. Y pues mucho éxito aquí en tu canal. Así es. Muchas gracias. Amigos, pues es así como estamos terminando una entrevista más el día de hoy con Omar, el hombre García. Realmente una historia interesante que ya todos, bueno, pudimos saber, y realmente pues sabemos que es la voz del Consejo Mundial y que esté por mucho tiempo, ya que lo hace muy bien, y pues creo que más sorpresas nos va a tener, así es que no lo pierdan de vista. Y pues muchas gracias y nos veremos en otra emisión. Déjenos sus comentarios y gracias también a la gente que comentó, les mandamos unos saludos y nos veremos en otra emisión. Like y suscríbanse. Muchas gracias.